Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy tenemos un programa muy variado. Todos desde casa estamos creativos y compartiendo material en redes, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos pescando y pescando material. El Centro de Estudios de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica de la UBB envió por redes un video hecho en casa. En ese video participa Ernesto Alí Perdomo, que es uno de los niños que han visto seguramente en alguno de los programas de La Librería Mediática. Esto que van a ver es el inicio de un cuento animado sobre la sinceridad de Violeta Monreal. Vamos entonces a poner un poquitico de ese cuento y les invitamos a buscar en las redes el final. Está buenísimo. Sinceridad. La sinceridad es un film rosa con un lazo en la cabeza, con los ojos muy abiertos para mirar de frente. Siempre dice la verdad y se puede confiar en ella. Lo contrario es la mentira, un film de color gris con rayas como los presos. Mira de reojo y siempre está sola, nadie se fía de ella. La sinceridad es un sentimiento que te ayuda a estar a gusto contigo mismo y que los demás también lo estén. Decir la verdad a veces es difícil, pero siempre es lo mejor. Cuando sientes sinceridad, tus ojos miran con seguridad. Tus cejas se colocan en su sitio. En tu boca se dibujó una pequeña sonrisa y tus manos se relajan. Había una vez, en un pueblo muy pequeño, en el que la vida transcurría sin sobresaltos. En aquel pueblo vivía Sofía, una niña conocida por su sinceridad, no solo en su pueblo, sino en todos los pueblos vecinos. Sabían que podían preguntarle cualquier cosa y ella siempre respondería la verdad. De noche, de día, Sofía nunca mentía. Dormida o despierta, sentía la necesidad de decir siempre la verdad. El problema que cambió la vida en el pueblo llegó con forma de un gran elefante. Apareció magullado y maltratado, llorando y hablándoles en el idioma de los elefantes. Todos se reunieron a su alrededor para ver qué pasaba. Bueno, en el CELAR hay abiertos varios concursos. De uno de ellos vamos a hablar en otro programa, el premio de poesía Valera Mora, porque aún no se han actualizado totalmente los listados de obras recibidas. El que sí está supuestamente ya cerrado con 197 obras es el premio Rómulo Gallegos. Se imaginarán el trabajo que tiene el jurado Pablo Montoya, Laura Antillano, Vicente Batista para revisar esas 197 obras y dar el veredicto en noviembre de 2020. Ese premio que se constituye en la publicación de 20.000 ejemplares de esa novela ganadora y 80.000 euros. Bueno, aquí tenemos algunas novelas venezolanas que concursan en ese premio y bueno, algunas las hemos reseñado ya en La Librería Mediática y hemos entrevistado a sus autores, como estas tres que les mostramos primero, la de José Negrón Valera, y la de Luis Angulo Ruiz. Hay otras como esta de Lourdes Manrique, La conjura sin tregua, que estamos por leer. Tenemos muchas novelas del premio Rómulo Gallegos en lista. Hemos inventado desde el colectivo TV Lecturas, La Librería Mediática y Misión Leer y Escribir una campaña de lectura de Rómulo Gallegos para hurgar en los discursos anteriores del premio, de los ganadores, que están prácticamente todos recogidos en este libro Utopías en Movimiento, en releer la obra ganadora de la edición anterior, que es Tríptico de la Infamia de Pablo Montoya,
que dejó la vara bien alta para el que venga, porque es una novela muy, muy buena y que comentamos suficientemente en su oportunidad. Los jurados entonces tienen obras publicadas también, Laura Antillano con tanta experiencia y Vicente Batista. Pero nosotros hemos revisado principalmente ahora de los internacionales algunos argentinos: Claudia Piñeiro, Patricio Prohm, Eduardo Sacheri, que seguramente les suena porque es el autor de una novela que sirvió como guión para una película muy vista que se llamó El secreto de sus ojos, dirigida por Campanella. Así que conseguimos, hurgando y hurgando, para saber más de Eduardo Sacheri, que concursa en el Rómulo Gallegos con una novela muy hermosa ambientada entre los años 50 y 70 de Argentina, que se llama Lo mucho que te amé, y que hemos estado divulgando en redes. Hemos conseguido parte de un discurso que él dio en una reunión que está dirigido a los que nos envían siempre libros para que les revisemos, porque quieren publicar, porque quieren escribir. Y nosotros siempre respondemos: nosotros somos promotores de lectura, no tenemos capacidad para evaluar manuscritos, tienen que llevarlo a una editorial. Bueno, Eduardo Sacheri tiene cosas muy interesantes para decir a quienes tienen esa inquietud de ser escritores. Vamos a ver un pedacito de ese discurso que está completo en las redes. Quiero escribir. Es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, por esto de que mucha gente sabe que escribo, y es un deseo que muchos tenemos, el de escribir, el de largarnos a escribir y el de tener una noción de por dónde empezar. Y mi respuesta habitualmente es, cuando me preguntan cómo hago, no sé. Tiene mala prensa responder no sé, pero tiene una razón. Cualquier actividad artística tiene una cosa medio inaprensible, medio difícil de agarrar. Entonces es complicado dar consejos, porque aparte no hay una sola manera. Uno conoce la propia nada más, no conoce otras posibles, y hasta te da medio miedo de decir de un modo y a lo mejor esa persona necesita que sea otro el modo. Con lo cual podría terminar acá mi charla TED. Pero, en general, cuando alguien se me acerca y me dice quiero escribir, a mí más que algunas respuestas se me ocurren algunas preguntas para formularle a la persona que quiere escribir. Y una primera pregunta clave es, ¿lees? Ya sé que vos querés escribir, pero ¿lees? Partamos de una base. Estamos hablando de si vos querés escribir para llegar a otros. Porque si tu idea es escribir y sacar cosas que tenés adentro y es suficiente para vos con eso, es suficiente. Ahora bien, si vos querés que lo que vos escribas le llegue de algún modo a los demás, que leas es clave. ¿Por qué? Porque no hay otra manera en el fondo de aprender a escribir que no sea leyendo. Leer te nutre de palabras y te nutre de ritmos. Escribir, contar historias, tiene un tempo. Hay música en el contar. Es imperceptible si está bien contado. Vos no lo ves, pero si está mal contado sí lo ves. Porque se traba, porque se afloja, porque te aburre, porque te confunde. Pero para que no se note todo eso, uno leyendo es un modo de ir tomando ese tempo de las cosas. Se te afina el oído leyendo. Leyendo de todo. No es que tengas que leer clásicos universales y punto. Leyendo lo que te guste, leyendo lo que te apasione, porque si te apasiona leer, llegás al momento de escribir queriendo meter ahí vos tu granito de arena en eso que está escrito. Y no te vas a copiar de lo que leíste, no te va a pasar eso. Pero lo que leíste es un guiso enorme que está en tu cabeza y en el que metés la cuchara para escribir vos. ¿Qué hay en ese guiso? Todo lo que leíste.
Bueno, muy interesante, ¿verdad? Lo que dice Eduardo Sacheri. También hemos estado revisando obras de César Aira, que es un gran escritor argentino. La verdad es que hay muchos conocidos en esa lista del Rómulo Gallego, algunos que nunca habíamos oído nombrar y otros que conocemos y que nos preguntamos qué están haciendo allí. Eso siempre pasa en los premios, ¿no? Hay de todo en esos premios, pero la mayoría son muy buenas novelas publicadas en los últimos 5 años. Muchas personas se preguntan para qué sirve leer, y hay toda una polémica siempre que surge y resurge en las redes y en conferencias. Yo creo que leer no te hace mejor o peor persona, pero sí te da herramientas para hacer lo que tú quieras hacer y para hacer lo que tú quieres ser, que otros medios, otros mecanismos, otras cosas no te dan. Así que cada quien que lea, como decía un escritor, lo que quiera, como quiera y cuanto quiera. Hay ahora diversos festivales poéticos virtuales abiertos que podemos visitar desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Hay uno que realiza la editorial Abrelabios de Uruguay. Pueden ver ese festival en Facebook. Se llama Edición por Goteo del Festival Librera. Es un evento creado en la frontera uruguayo-brasileña y bueno, el objetivo de ellos es romper las fronteras con la poesía. También está abierto, sigue abierto el Festival de Poesía de Medellín hasta octubre y Venezuela va a tener su participación. Gustavo Pereira, Juan Calzaghi y Freddy Ñáñez van a participar desde su casa, desde Venezuela, como lo están haciendo todos los poetas de, bueno, centenas de países que están participando, y todo eso va quedando en la página de la revista Prometeo, en el canal YouTube y en la página del Festival de Poesía de Medellín. Elegimos uno al azar del día de la inauguración. Fíjense qué sencillo es como ellos han armado el festival, pero qué organizados están. Vamos a disfrutar un pedacito de una poesía de un poeta brasileño en esta parte del programa. Del cielo más estrellado de Samarcanda, del límpido atardecer florentino, el otoño transparente de São Paulo, más la inquietante niebla de Nueva York, centellos dorados de un campo lombardo, su poniente animado por el soplo de la planicie. Las ciudades no existen, solo los encuentros son reales. Las prolongadas conversaciones capaces de transformar cualquier lugar en playa desierta al amanecer, al anochecer. Solo existe el diálogo, nuestra primitiva capacidad de sentarnos alrededor de la mesa para atravesar la noche contando historias de viajes, descubrimientos, visiones, con el candor de niños que tuecan figuritas, investidos, sin embargo, por nuestra identidad de brujos que hacen sonar su tambor nocturno, sabiéndonos observados todo el tiempo de soslayo por el rostro insone del bello. Bueno, de esos festivales que reseñamos en esa parte del programa, el Libraria o el Festival de Poesía de Medellín, quedan registros. En el Festival de Poesía de Medellín, la revista Prometeo, que va resumiendo lo que ha sido cada festival, y por supuesto queda el registro en el canal YouTube de la revista y en la página del Festival de Poesía de Medellín. Cuando retomemos nosotros el Festival Mundial de Poesía en Venezuela, ojalá que lo hagamos, desde 2016 no se hace, seguramente habrá alguna antología como esta de las tantas que se hicieron de los diversos festivales. En la próxima parte del programa vamos a mostrarles material compilado de la Feria del Libro de Caracas. Se produjeron muchas actividades, todo eso se grabó, quedó en el canal YouTube de Fundarte y les vamos a hacer una muestra del festival, de esa Feria del Libro de Caracas. Y en la última parte del programa vamos a recordar con muchísimo cariño a nuestro Daniel Viglietti de Lugo.